Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Estamos a las puertas del segundo congreso de la Asociación Hermanos AISI. Sobre este importante evento de los jóvenes artistas y escritores cubanos, estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con el amigo Luis Morlote de Rivas, presidente nacional de la Asociación Hermanos AISI, realizador audiovisual. También está con nosotros Rubiel García González, vicepresidente nacional de la Asociación Hermanos AISI, diseñador. La escritora y conocida espirituana por sus cartas de amor, su concurso de cartas de amor, Liudmila Quincosa Esclavelo, quien es miembro de la Dirección Nacional de la Asociación Hermanos AISI. Y también nos acompaña el narrador y escritor guantanamero Eldis Baratute Benavides, presidente de la HS en Guantánamo. Con ellos estaremos compartiendo esta mesa redonda que nos acercará a la trayectoria de la organización en estos años de intensa labor y también a lo que será la etapa final del segundo congreso de la Asociación Hermanos AISI. Antes de entrar en este importante tema, voy, como es habitual, a la sección La Noticia del Día. En Estados Unidos, la incertidumbre continúa ante la falta de un acuerdo en el Congreso de ese país sobre el presupuesto de la nación, que desde el pasado 1 de octubre tiene a un gobierno sin presupuesto. Estados Unidos, en ese país se termina el tiempo para salir de la crisis fiscal. Hoy las negociaciones en el Senado para resolver el límite de techo de deuda fueron suspendidas. La Casa Blanca rechazó la última propuesta fiscal ofrecida por los republicanos en la Cámara Baja. Esta contemplaba modificaciones a la ley de salud planteada por el presidente Barack Obama, quien acusó a los dirigentes republicanos de elaborar esta propuesta para complacer a un pequeño grupo del ultraconservador Tea Party. Los mismos que determinaron la parálisis del Estado con cierre de servicios públicos desde el 1 de octubre. El vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, indicó que demócratas y republicanos aún están lejos de un acuerdo para elevar el techo de deuda. Como yo lo entiendo, no hay una propuesta en la Cámara para hablar ahora sobre la base de la conferencia de prensa ofrecida por los líderes republicanos de la Cámara y sobre la base de algunos de los informes que he visto desde entonces. Eso se debe a que ahora están volviendo a intentar agregar algunos edulcorantes para que los miembros del Tea Party, el mejor curso de acción, es el que está siendo llevado a cabo por los demócratas y los republicanos en el Senado. En lugar de tratar de elaborar una vez más una medida para asegurar el apoyo republicano completo en la Cámara, ¿por qué no funciona una medida que podría obtener apoyo bipartidista en la Cámara de la forma en que los republicanos y demócratas están tratando de hacer en el Senado? Bueno, así se ha estado reflejando la noticia. Lo cierto es que transcurre una jornada más y no se logra ese acuerdo tan vital para el funcionamiento del gobierno de los Estados Unidos, pero sobre todo cuando está a punto de vencerse el plazo del tope de la deuda nacional en Estados Unidos, lo que sí sería de tremendo impacto para la economía mundial. Noticia que estaremos siguiendo, por supuesto, en este y otros espacios informativos de la radio y la televisión cubana. Les propongo entrar ya a hablar del segundo congreso de la Asociación Hermanos AISI, lo que representa cómo ha sido todo el proceso de debate hasta llegar a este evento nacional y qué podemos esperar de este congreso que durante esta semana, en los días de la cultura nacional, pues estaremos también siguiendo los cubanos con la presencia de los jóvenes y escritores y artistas del país. Yacen dormidos, abrazados al cemento de una calle y una estrella. Así escribía Sergio Saiz Montes de Oca en el poema Cuba 1957. Como su hermano, él había comenzado a escribir muy joven. Las inquietudes literarias de los hermanos Saiz hablaban de amor, raza, juventud y de su patria. Cielos ruborizados tiñen en rapto de llanto su rostro de azul en negro. Puños que gritan al aire el dolor de un pueblo esclavo. Palmas que tocan las nubes pidiendo al cielo que mire. El talento literario de los hermanos pudo apenas expresarse. El 13 de agosto de 1957, en su natal San Juan y Martínez, Pinar del Río, fueron asesinados por la tiranía batistiana. Luis contaba 18 años, 17 Sergio. Así expresó el pueblo su dolor.
fundador del movimiento 26 de julio en San Juan y Martínez. Sergio fungió como jefe de acción y sabotaje. Ambos profesaban un profundo respeto por la obra martiana. De hecho, el más joven de los AIS intentó crear una cátedra martiana en el Instituto de Segunda Enseñanza de Pinar del Río. El documento ¿Por qué luchamos?, considerado el testamento político de los hermanos, da fe de esa vocación. Así, añoraban un país donde se recuerde, decían, a José Martí con la frente en alto, satisfechos de no ser infieles, donde se diga justicia y no se nos salgan a la cara sonrojos hipócritas, donde el hombre libre pueda vivir como ser humano, como gente civilizada en aras del progreso. Esta historia, Morlote, de los hermanos Saiz, este legado de ellos en la historia de Cuba, ¿cuánto significa de compromiso para la asociación que dirige y cómo ha guiado los pasos de la asociación desde su fundación hasta hoy? Bueno, Randy, yo vuelvo a ver esta historia y siempre me conmuevo, porque fue la historia de miles de jóvenes en ese momento de lucha contra Batista, y en el caso de ellos es muy particular el hecho de que junto con esa obra revolucionaria tuvieron una obra intelectual que nos han legado, lamentablemente trunca, a los 17 y 18 años. Muchos de los jóvenes que hoy estamos en la asociación tenemos muchos más años que ellos, y ya en ese momento tenían una obra ensayística y sobre todo poética. Por lo tanto, el llevar el nombre de los hermanos ahí es para nosotros, primero, un compromiso tremendo. Luego es para nosotros tratar de ser dignos de ese nombre que lleva la organización. Y hay algo muy importante que a mí me gustaría decir. Hemos tenido la suerte, el privilegio en todos estos años de compartir con la mamá, con Esther Montes de Oca, que está vital y joven a sus 103 años. Va a participar con nosotros en el Congreso ahora. Esa es una sorpresa linda. Y esta organización tiene entonces el deber, como nos ha dicho ella muchas veces, de representar a los jóvenes artistas, de participar de la vida del país desde el compromiso, haciendo una obra literaria, musical, plástica, que refleje las inquietudes del pueblo y también que sea una obra que se ponga al servicio de esa población. Hoy la organización tiene esos retos, cumple 27 años, se fundó en el año 1986. Siempre me gusta recordar que se fundó de tres organizaciones que existían ya, que tenían una vida activa en el país: de la Brigada Hermanos Saiz, del Movimiento La Nueva Trova, que todos conocemos, y de la Brigada de Técnicos y Promotores Culturales, Raúl Gómez García. Y por lo tanto, desde ese entonces la organización ha tratado a jóvenes menores de 35 años, que es el rango de edad de la organización, de buscar un espacio, de ponerlo a participar desde la cultura, de presentarlo frente a las instituciones culturales, de tratar de acompañarlo en sus primeros proyectos. Y ese es el reto que tuvo en el 86 y el reto que tiene hoy. Ha cambiado el mundo, la sociedad, las maneras de producir la obra. Sí, podemos hablar de las nuevas tecnologías, pero también de la producción independiente, alternativa a la institución, de una circulación ya no desde un monopolio, sino de una circulación abierta, plural, donde hay también la preocupación de que qué es lo que se consume, si es o no lo mejor. Y en eso yo creo que son tareas que tiene la organización también: poner a participar a esos jóvenes artistas y también darle espacio a lo mejor del arte, sea producción de los jóvenes o sea ya la producción de los no tan jóvenes. ¿Cómo llega la organización al Congreso en el sentido de preservar esa visión que siempre tuvo de buscar la calidad, de que sus miembros representaran lo mejor de la intelectualidad de los artistas jóvenes de Cuba, y un poco cómo ha materializado esa idea también a lo largo del país? Mira, el Congreso siempre da la posibilidad, y hoy vamos a hablar de eso aquí, de que tú revises la organización por dentro. Por lo tanto, es la posibilidad de sacar las cuentas, ya no solo las económicas que también se sacan, sino las cuentas de cuántos miembros hay en la organización, egresados o no, productos de la enseñanza artística, de los movimientos nativos, y todo ese trabajo que hemos hecho. Aún cuando es muy plural la organización, no pasa de 3.000 asociados. Eso quiere decir, no es que no tengamos más solicitudes o más insistencia, tiene que ver con que las organizaciones de creadores en Cuba, sobre todo, se han creado bajo el concepto en la política cultural de dar espacio a lo mejor del talento, de que ese talento encuentre un cauce que pueda también ponerlo a participar junto a las instituciones culturales. Para el movimiento aficionado está la Casa de Cultura, están otros espacios, la propia política cultural. Quizás el sistema empresarial de la cultura está también para atender a esos egresados del sistema de enseñanza artística, pero la organización tiene que nutrirse siempre del talento, tiene que trabajar siempre desde la jerarquía. Yo creo que esa es una contribución que la organización ha hecho y que tiene que seguir haciendo. Ojo, cuando hablo de jerarquía no hablo de ningún movimiento en particular. Es decir, en la organización están
el movimiento de la trova como estuvo en sus inicios, y está el movimiento del rap, y está el movimiento alternativo como es el rock, pero está la música de concierto, pero está músicos de la sinfónica, por ejemplo, y en la plástica igual, y la voz de academia y otros que vienen de otra formación más autodidacta. Ahora, por ejemplo, está el movimiento DJ, que trabaja con la tecnología, o todo el trabajo del arte digital que se está haciendo en Cuba, que es muy interesante. Y la organización tiene que encargarse de darle ese espacio de participación a esos jóvenes. Y por lo tanto tiene una organización que tiene que todo el tiempo repensarse para ser capaz de ofrecer, de ser útil a la gente. Puede pensarse que 27 años y solo dos congresos es una contradicción para la vida de la Asociación de Hermanos Saíd, que ha sido tan activa. Pero en ese espacio entre dos congresos, ¿cómo han mantenido ustedes ese diálogo con los creadores y ese diálogo de la organización con la sociedad cubana? ¿Y va a ser este segundo congreso un congreso exclusivo de la asociación, un congreso de las generaciones jóvenes de intelectuales artistas, o va a tener otra mirada? Mira, esa pregunta es muy interesante, porque cuando algunos oyen el segundo congreso piensan que se nos olvidaron contar, que no sabemos contar. Generalmente los artistas tratamos más con la humanística, ¿no? Pero nosotros, si bien este es el segundo congreso por número, por nomenclatura, la organización cada dos o tres años fue haciendo siempre Consejo Nacional Ampliado. Yo recuerdo, y lo hemos visto, yo era muy joven en ese momento, pero lo hemos visto ahora en la investigación, que Fidel, por ejemplo, estuvo en el Consejo Nacional Ampliado del año 88, que hubo otros espacios incluso de intercambio con la dirección del país y con las direcciones gubernales, administrativas, políticas de todos los territorios. Eso hace que esta es una organización que, como tiene la misión de todo el tiempo poner a dialogar a los jóvenes, sean de la manifestación que sea, por lo tanto es una organización, no es que se haya reunido mucho y que haya perdido, sino que ha estado todo el tiempo pensando las políticas culturales, la manera de que sean más efectivas esas políticas, y eso lleva a lo que tú me preguntabas, llega a que no se haya pensado la organización como un espacio de participación solo de los jóvenes. Es decir, este no es un congreso de un gremio, y no es un congreso de una generación. Es un congreso, por supuesto, que va a discutir los problemas de la generación, los problemas que tenemos ahora mismo para hacer la obra, o las satisfacciones que también tenemos con esa obra hecha, o cuánto nos falta hacer, por hacer como organización. Pero es un congreso también que va a pensar en el arte y la cultura cubana, qué nuevas necesidades hay, qué posibilidades hay, cómo tienen que refundarse esas instituciones culturales para darle servicio a las propuestas artísticas que están haciendo los artistas y escritores, no los jóvenes nada más. En cada uno hay algunas propuestas de trabajo que hemos hecho de cara al Congreso, que seguro hablaremos hoy durante la mesa, y en esas propuestas se ha pensado íntegramente en cómo, por ejemplo, en el audiovisual, cómo trabajar integralmente, no importa la edad. Si por lo tanto es un Congreso que está comprometido con todo el movimiento intelectual artístico y también con los espacios culturales que en la sociedad, y cuando hablo culturales hablo de la amplitud del término cultura, en la educación, en la cultura, en la ciencia, los espacios para la creación, la constitución, la conformación de un mejor ser humano, que esa yo creo que es la manera primaria de ver la cultura, que tenemos que ver la cultura, la formación de ese mejor ser humano. Gracias, por lo tanto. No, gracias. Este miércoles y jueves en la mesa redonda, reestructuración de la enseñanza artística profesional. ¿A qué obedecen los cambios recientes en enseñanza artística en Cuba? ¿Cómo se han implementado? ¿Qué valoración inicial se tiene de este proceso? A estas y otras interrogantes se responderán el miércoles directivos del Ministerio de Cultura en la Mesa Redonda, que será transmitida por Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba. El jueves se responderán las opiniones y preguntas de la población. Si usted desea participar con su criterio, puede llamar miércoles y jueves al teléfono 646-5900. En horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También podrá llamarnos el miércoles durante la transmisión del programa de 7 a 8 de la noche al teléfono 831-2484. Puede además dejarnos su opinión en el correo mesaredonda@enet.cu y en los sitios web de la Mesa Redonda. Acompáñenos. Bueno,
señalábamos, Lote, lo amplio que ha sido el proceso de diálogo, de debate de este Congreso, que tendrá su expresión nacional ahora este fin de semana, pero que ha tenido intensos debates en municipios y provincias. Me gustaría, Rubiel, vicepresidente nacional de la organización, que nos hablaras un poco hacia dónde se encaminó el debate, cuáles son los temas que más preocupan hoy a los jóvenes intelectuales y artistas que forman parte de la Asociación Hermanos ahí, y cuáles pudiéramos señalar como los temas más puntuales, más dinámicos de este debate. Sí, sí, vemos lo de, hablaba de que no se limitaba solamente al gremio, a los propios asociados, sí también este proceso posibilitó que nosotros nos miramos desde dentro. O sea, si esta asociación que tenemos hoy es la que queremos, es la que necesitan los jóvenes creadores y artistas, y ahí versando sobre sus estatutos, sobre los reglamentos que hoy rigen la vida de la organización. Pasando también a otro tema muy puntual que se vio en muchos de los procesos asamblearios, de debate, de discusiones, tiene que ver con la preparación de la crítica, o sea, la presencia de la crítica y la investigación, la presencia incluso en la televisión, en los grandes medios de comunicación, de la crítica literaria y artística. Algo que está bien perdido, puedo decirlo con bastante claridad. Teniendo en cuenta que, bueno, los medios legitiman, teniendo en cuenta también el espacio que tienen los jóvenes creadores y artistas para promover su obra, para visualizarse, y el espacio que se va buscando, no solamente en el caso de los jóvenes, sino también en el amplio sentido de la palabra, en el caso del arte. El acompañamiento también se ha adelantado aquí, que tienen las instituciones con todos los artistas, o sea, la forma que tienen hoy de darle curso, de apoyar, de mantener incluso un diálogo permanente con los intelectuales y artistas, que es lo que posibilita incluso que las propias instituciones culturales funcionen. O sea, existen gracias a que hay un movimiento que ha generado la propia revolución, que siempre lo decimos, que es muy grande. O sea, Cuba tiene esa capacidad, gracias también a la enseñanza artística, de crear, de formar a un grupo de intelectuales artistas que hoy dialogan con las instituciones y que, por supuesto, se mueven, porque muchas veces se sienten rebasadas esas instituciones por la capacidad para darle respuesta a las inquietudes, que son normales y son generalmente crecientes. Por cierto, que mañana nuestra mesa redonda hablará del tema de la enseñanza artística, la educación artística en el país, las transformaciones que se están abordando. Vamos a tener una semana bien cultural en nuestra mesa redonda. Trascendiendo también a los temas gremiales, tiene que ver el espacio que a veces se ha perdido entre el diálogo que debe existir con las universidades. Estoy hablando de los centros de enseñanza básicamente. Me quiero referir a las universidades porque son aquellas encargadas de formar al futuro profesional y que tienen que estar en constante diálogo también con el movimiento cultural que existe en cada uno de los territorios. O sea, estoy pensando en la isla completa como parte del resultado de esos diálogos y la preocupación en ambos sentidos. Nosotros hablamos que era una misma dirección, pero debía tener ambos sentidos porque la retroalimentación siempre es buena. El artista que va a una universidad dialoga con los propios profesores, con los universitarios. Tenemos incluso miembros de la asociación que son profesores. O sea, y son también, en muchos de los casos, reciben clases en centros de enseñanza superior, y que esto es una retroalimentación que constantemente permite el crecimiento tanto de estudiantes claustros y de los propios artistas. Estamos hablando también del espacio que se discutió muchísimo con los planes de estudio. O sea, la actualización, cómo esos planes tienen, bueno, muchos tienen que ver a veces con etapas anteriores, y que repensando también los nuevos Herminio Almendros, siempre estamos pensando, ¿no? O sea, ¿dónde está la vida una vez estos tiempos? Y no se ha dejado hacer cultura, no se ha dejado escribir, no se ha dejado investigar, y también los investigadores de la propia asociación mantenían un permanente espacio de discusión para tener acceso a fuentes documentales que le permitan, sobre todo de 59 para acá, refrescar un poco la historia, o sea, saber bien dirigir la brújula para dónde vamos, mirando siempre de dónde venimos. O sea, y eso también capitalizó un poco el tema en el caso de la crítica y la investigación. Y bueno, también el hecho de cerraba este espacio de estos, los temas más calientes, ¿no? Los referentes hoy, los íconos que tenemos nosotros. Esa capacidad que tiene el cubano de mirar siempre a su vanguardia, cuáles son los nuevos símbolos que hoy se promueven en la sociedad y cuáles son los que queremos promover realmente. O sea, y eso también tiene que ver con el modelo de éxito del cubano. O sea, que pasa también por los propios medios de comunicación, pasa por la creación del arte y, por supuesto, la responsabilidad que tiene la asociación de mantener y respetar y seguir combatiendo constantemente por fomentar lo mejor de la cultura en el país. Una mirada que tiene que ver también, recuerdo, con un congreso y fundador, en mi opinión, que fue aquel congreso de la unidad de finales de los 90, que miró a la sociedad, miró a los valores, miró a la Cuba que estaba emergiendo, sacudiéndose un poco del impacto del periodo especial,
y este Congreso de la Asociación de Hermanos Seí también está mirando a ese ámbito, no al ámbito de los valores, al ámbito del cubano que somos hoy. Sí, cada una de las manifestaciones, o sea, siempre se habló de lo que, o sea, aprovechando el propio proceso, que quiero también marcar la, o sea, llamar la atención de que no comenzó ahora, o sea, llevamos un año en este debate que pasó por marzo y abril, en el punto quizás, digamos, más caliente, más cálido, porque se reunieron las propias secciones y las células, en caso de los municipios, que hablaremos también en esta mesa, de cuánto se pudo recoger de esa célula, de esa base, de ese propio artista, haciendo en su propio territorio, y que ha ido aumentando, ha ido enriqueciendo todo el debate este que va a tener su final en estos días de octubre. Gracias, Rubén. Tenemos muchas expectativas con el Congreso de la Asociación. Este segundo Congreso ha reunido, digamos, un grupo importante de planteamientos y de inquietudes que esperamos sean resueltas. Yo creo que es un momento especial, además, por la madurez que ha alcanzado la organización y está siendo el reflejo hoy de lo que piensan nuestros creadores en los territorios, en las provincias, incluso en la estructura más, digamos, de base que tenemos, que son las células municipales. Llega el Congreso también un momento de bastantes cambios en el país, en que muchos atavismos están siendo derrumbados, en que muchas prácticas atávicas están siendo redimensionadas o eliminadas, y el Congreso un poco puede ser un puntero de pensamiento que es muy necesario para dinamizar desde una concepción más subjetiva esta serie de procesos que a veces quizás puedan ser excesivamente positivistas o pragmáticos. Sin embargo, está desde el Congreso, desde los jóvenes, desde el compromiso de los jóvenes con su país, cómo ven los jóvenes su país, también es muy importante tener esto. Yo creo que el Congreso básicamente es un espacio privilegiado porque genera nuevas sinergias. Sinergias entre los miembros de la asociación que participan en el Congreso, sinergias entre la asociación y las instituciones, sinergias entre la asociación y los actores territoriales en las provincias, en los municipios. Yo creo que hay que aprovechar esas sinergias que se establecen pre-Congreso y lograr que se mantengan después del Congreso mismo. Que las instituciones entiendan que la asociación no puede promocionar al arte joven sola, de una manera independiente, de una manera solitaria, sino que también las instituciones entiendan que el trabajo cultural es un trabajo de todos. No hay expectativas, pero expectativas que vienen también de ese diálogo que se ha venido gestando de un extremo al otro del país durante estos meses previos a la etapa final del segundo congreso de la Asociación Hermanos. Y como estamos hablando de los extremos, me voy a uno de ellos, hasta Guantánamo, porque me gustaría, Eldis, que nos hablara un poco de qué discutieron los jóvenes artistas y escritores guantanameros en su etapa de congreso, cuáles son las principales preocupaciones, cómo se miraron también hacia adentro, hacia el papel de la Asociación de Hermanos ahí dentro de la sociedad guantanamera. Como en la reunión de Guantánamo se celebró el 4 de junio, fue la primera del país, siempre nos toca ser los primeros. Y yo creo que fue bastante interesante, sobre todo porque no era solo una reunión de los jóvenes artistas, sino era una reunión de los artistas de la provincia que iban a hablar sobre la sociedad guantanamera, sobre la sociedad cubana. Lo primero que hicimos fue mirarnos un poquito adentro y ver hasta qué punto nosotros estábamos cumpliendo nuestro objeto social, nuestro objetivo como asociación, que es promocionar el arte joven. Y bueno, y a partir de ahí empezamos a trazar estrategias, a trazar fórmulas, a ver de qué manera, en qué nos estábamos equivocando y a repensar lo que estábamos haciendo. Y después quizás ir señalando asuntos, aspectos que estaban quizás un poco fallando o que podían ser mejor en la cultura y en la sociedad y buscar soluciones, porque lo que queríamos con las asambleas no era solamente señalar lunares, sino buscar soluciones para esos supuestos problemas que habían en la sociedad. La relación de los artistas con la institución fue de lo más profundo que se habló en Guantánamo, hasta qué punto realmente los artistas eran representados por las instituciones culturales. Estamos en un momento de cambios económicos, de cambios sociales, y como en medio de todo eso la cultura o el gusto estético real podía emerger
podía visualizarse y no solamente que la balanza se giraba hacia lo económico, hacia el ingreso, hacia la búsqueda de quizás de lo más material, sino seguir demostrando o imponiendo lo espiritual, lo que realmente tiene valor, lo que realmente trabajamos, pensamos en seguir aumentando el gusto estético de las personas. Hablamos de la enseñanza artística, hablar de los planes de estudio de la enseñanza, que había que repensarlos, de cómo se incorporaba en cada región las características de la región, de las manifestaciones. En caso de Guantánamo, el estudio del changüí, o sea, cómo se puede agregar en el plan de estudio de la enseñanza de la música el estudio del changüí, que no pasaba en el caso de la música, igual pasa en el caso de la danza, cómo potenciar el folclore, cómo potenciar la danza contemporánea, pero más cercano a lo que podemos hacer ahí en Guantánamo. La relación con los telecentros, que fue un tema que se discutió en Guantánamo, pero también en muchas otras provincias, cómo lograr que el joven tenga un espacio dentro de los telecentros provinciales. El joven egresado de ELISA o el que no es egresado de ELISA y también merece un espacio. Cómo lograr que los programas que se transmiten en los telecentros territoriales salgan de ese empaquetamiento, de ese esquema marcado que dicta que, bueno, que este programa debe ser para jóvenes, este para adultos, y que todos más o menos del país se parezcan. Por ahí más o menos fue el debate. También hablamos del papel de la Casa del Joven Creador como el centro primario para la promoción del arte joven, que ha sido una de las grandes conquistas de la asociación, mantener en medio de diversas circunstancias esas casas del joven creador en las provincias. La casa siempre ha sido el espacio que ha acogido las primeras propuestas, el primer espacio de promoción. Estamos hablando de que generalmente promovemos una cultura alternativa, de que muchas veces no es aceptada en otras instituciones culturales, y nosotros tenemos que lograr desde la programación de la casa que esa propuesta se visibilice y que luego sea aceptada por el resto de las instituciones culturales. Eso es una batalla que realmente ha durado la asociación. Y también se habló mucho de las células municipales. En el caso de Guantánamo tenemos a Baracoa ahí, un lugar, la primera villa, pero que se ha quedado un poco como estancada en el tiempo con lo tradicional, que es bueno que se mantenga, pero nosotros también agregarle lo más contemporáneo, lo más alternativo, lo que da quizás otras miradas del arte. Y Ubaracoa, como pasa también con otros municipios, es un importante polo turístico del país, y la asociación debe lograr, y en eso estamos, de que no solo se le dé la mirada al mundo lo más comercial, lo que quizás menos valor tiene. O sea, nosotros queremos que se dé la mirada desde el arte, desde la cultura, y lo que tiene realmente un valor estético. Por ahí más o menos fueron los temas culturales, pero bueno, también hablamos de educación, también hablamos de cómo se está construyendo la sociedad cubana. O sea, pensamos que no debía ser una reunión de Guantánamo, sino una reunión desde Guantánamo y para el país completo. La sociedad guantanamera ha cambiado, y la ciudad de Guantánamo ha cambiado. Uno ve transformaciones, ve cambios evidentes también en la manera de ser de los guantanameros. Yo creo que ha crecido ese orgullo también de ser guantanamero. ¿Cómo la asociación se ha involucrado, ha participado de esos cambios en la vida de Guantánamo? Yo creo que primero dando el criterio, uno señalando esto está bien o esto está mal. A las personas no les gusta nunca decir esto está mal, yo pienso que puede ser mejor por ahí. Bueno, yo creo que eso nos toca a nosotros, hacer un poco como contrapartida, y lo que está mal, bueno, vamos a buscar cómo mejorarlo. O sea, dar el criterio y buscar la solución entre todos. Eso yo creo que ser partícipe, eso nos ha tocado en todas las provincias, o sea, ser partícipe de todos los procesos que están ocurriendo en las provincias. Tenemos una mirada joven, una mirada quizás más revolucionaria, más renovadora, y eso le da movimiento a todos los procesos que puedan gestarse en la sociedad. Yo creo que la asociación es fundamental en ese sentido en cualquiera de las provincias. ¿Expectativas con este congreso, Eldi? He dicho ya en otras entrevistas que yo pienso que el congreso tiene que mover cosas. No se puede pensar un congreso y que todo siga igual. Nos hemos tardado en hacerlo, 2 años, o sea, cerca de 10 años, 11 años para hacerlo, pero tiene que haber cambios en cosas que estamos planteando, cambios en miradas de la cultura, pero también en la educación, pero también quizás hasta en la economía, en todo, porque esto va a ser un congreso para el país completo, para mirar distintos puntos en todo, sociedad, economía, cultura, pensamiento. Tiene que cambiar cosas que nosotros pensamos que puedan mejorar, y eso es lo que se quiere con el congreso, y coincido con lo que decía Morlote, nosotros estamos buscando al final allá buscar un mejor ser humano. Ese es el fin de todo, es buscar una persona que sea un ser humano realmente, con todo lo que incluye ser un ser humano. Esa es una de las grandes tareas, por supuesto, que tiene toda nuestra sociedad en su conjunto, pero al que los jóvenes intelectuales y artistas cubanos pueden aportar muchísimo con su mirada fresca y renovadora, como decía Eldi. Pero veamos qué otras expectativas
tienen otros jóvenes cubanos que estarán en este congreso de la Asociación Hermanos 6. Yo creo que hay varios temas que son medulares en el Congreso y que se han venido discutiendo. Todos ellos tienen que ver con la promoción del arte joven, por supuesto, que es la misión fundamental de la Asociación Hermanos 6, pero promoción entendida como posibilidad de acceso a los espacios, como posibilidad de realizar la obra y como posibilidad entonces de encontrar espacios para que esa obra se muestre y encuentre un destinatario, encuentre un público. En el caso de los músicos, sobre todo la superación, hay mucha demanda de trovadores, de raperos, de rockeros también que necesitan de alguna manera recibir talleres de música para fortalecer sus conocimientos y enriquecer su trabajo musical. El trabajo de la presencia de las nuevas tecnologías en la música, como el caso de los DJ, también la manera en que se puede articular una mejor programación musical en los centros recreativos, la música que se le pone a los jóvenes en las plazas. Nuevas fórmulas de producción artística, nuevas fórmulas o una revisión en las vías de la profesionalización, o el tema de los espacios, de los grupos teatrales, cómo incluir al arte teatral y danzario joven en los principales eventos, festivales, en los principales momentos de las artes escénicas en el país. Esos son los principales temas que nos traen aquí y que estamos debatiendo. Hemos hablado, por ejemplo, sobre la promoción de la literatura en los últimos años en Cuba, las publicaciones, cómo insertar también a los jóvenes escritores en los diferentes espacios de promoción, no solo en Cuba, sino también en el extranjero. Yo creo que va a ser importante porque hemos ido a lo largo de los diferentes periodos de trabajo, hemos ido ya tomando acuerdos con el Instituto Cubano del Libro. Reclamo de muchos de los miembros asociados de la Asociación Hermanos 6, no solamente hablar de la ausencia de la crítica en nuestro país y en las publicaciones o los espacios puntuales. También estamos hablando de cómo aprender para ejercer la crítica. Necesitamos talleres también, las universidades no siempre nos dan todos los materiales o todos los elementos que necesitamos como críticos para formarnos. Igual, la crítica, un crítico no se forma de un día para otro. El crítico también tiene que prepararse, tiene que saber que cada día tiene que superar, ¿no?, lo que conoce y poner en función también ese conocimiento para tratar de dar a conocer o para tratar también de jerarquizar los diferentes productos culturales. En el momento en que estamos realizando este segundo congreso, el cine cubano se está tratando de repensar. Se está tratando de reorganizar no solamente la realización, sino la industria como tal del cine cubano se está repensando. Y creo que los asociados y realizadores que pertenecemos a la Asociación de Hermanos 6 no podemos alejarnos de eso. Y entonces por ahí ha ido la discusión de cómo hacer una mejor realización, cómo hacer mejor cine y también la televisión. Muchos de nuestros realizadores también trabajan en la televisión cubana y hoy hace falta una mejor televisión. Un momento para que los jóvenes sencillamente cuestionen todo el sistema institucional de la cultura cubana. Creo que para nada es un pecado, todo lo contrario, y que cuestionen también prácticas generales del país, que al final es como realmente creo yo que se puede contribuir amén de los problemas más locales. Creo que el momento del Congreso es para eso. Bueno, León Mila tiene la dicha de dirigir un proyecto que desde Santi Espíritu se ha convertido ya en internacional, la Escribanía de Dolz, pero de eso no vamos a hablar hoy en la mesa redonda, sino hablar para ti como joven escritora, promotora cultural, de qué ha servido la Asociación de Hermanos 6, qué espacios has encontrado en la Asociación de Hermanos 6 y qué proyectos te ha permitido impulsar la asociación, qué otros proyectos has visto tan interesados de lo que hace la Asociación de Hermanos 6. Bueno, Randy, tú sabes que acabamos de ver un material sobre los hermanos Saiz, ¿no? Eran poetas. No sé, Carlos Mar era poeta. Martí era un gran poeta. Yo pienso que las personas que impulsan las revoluciones de pensamiento culturales casi siempre tienen una sensibilidad.
Y me parece que por eso es tan importante contar con los artistas a la hora de tomar decisiones, a la hora de implicarlos a todos en estas transformaciones que tiene la sociedad cubana actual. Las casas del joven creador en toda Cuba se fundaron con una programación, tú sabes, muy interesante, que empezó siendo para los jóvenes solamente, pero que de pronto han sido grandes centros culturales donde la gente puede ir y ver cantidades de cosas. Puede incluso, en este momento hay un proyecto también para con una memoria poder ver los filmes, memorias para poder ver los filmes de interés y todo eso. Pero nosotros en Santi Espíritu decidimos salir un poquito de la institución, salir de la casa del joven creador y hacer un poquito de cultura comunitaria. ¿Cómo lo hacen? Bueno, tenemos una jornada de programación que se llama Lunas de Invierno y una vez al año, en diciembre, llevamos compañías de danza. En Santi Espíritu no se estudia danza y hay un gran déficit de eso, o sea, la gente nunca puede ver danza. Pero en diciembre nosotros hemos llevado a Retazos, hemos llevado todas las grandes compañías de danza contemporánea, también teatro, para que la gente de pronto vaya caminando por la calle y lo sorprenda el hecho cultural. También hemos organizado conciertos en lugares, en barrios, por ejemplo, en la propia calle de la Escribanía, ahí hemos organizado conciertos, hemos cambiado, hemos transformado el entorno de la ciudad, porque los jóvenes pintores han pintado en los muros de la ciudad, y yo creo que de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, ir contaminando a las personas que viven en una comunidad alejada, por ejemplo, de los grandes centros culturales, personas que no pueden acceder a los teatros, que no tienen la posibilidad de estar en contacto con los sucesos que están aconteciendo, por ejemplo, en una capital. Son muy agradecidos cuando uno lleva a los artistas a su comunidad. Tú sabes que el gran hecho, yo creo, de cultura comunitaria que pasa en Cuba es la Feria del Libro. Uh-huh. Eso también nosotros aportamos muchísimo cuando vienen las Ferias del Libro a Santi Espíritu, porque llevamos a los escritores jóvenes a las comunidades y también, bueno, vamos a las prisiones, a donde están los jóvenes reclusos. Para hacer una brigada que se llama Dar Sin Frontera, hacemos el concurso de las cartas de amor, llevamos trovadores, raperos, y se sienten muy agradecidos también cuando tú llevas el arte a ese lugar, porque la gente conoce lo que está pasando con la Asociación Hermanos ahí. Y también cuando pasa, vienen el verano, por ejemplo, que es un momento importante, o estas lunas de invierno, la gente conoce el trabajo de la Asociación Hermanos Saiz y se siente comprometido también con esta cultura que estamos llevando a su propio barrio, que le estamos llevando en definitiva a la calle para que puedan ver lo que está pasando. Porque el hecho de que la asociación sea una asociación de jerarquía cultural no implica que esa jerarquía sea alejamiento de nuestro pueblo, todo lo contrario, es como llevar ese arte a todos los lugares del país. Exactamente. Por ejemplo, mira, nosotros tenemos un proyecto muy interesante que se llama Puente al Metal, que sucede en Jatibonico. Jatibonico es un pequeño, o sea, un pueblo que lo único que pasa ahí es que hay un gran central y viene toda la vida esta azucarera. Bueno, ese núcleo de creadores que tenemos ahí son eminentemente rockeros, tienen un grupo de rock, peñas de rock, cosas que podrían parecer chocantes, ¿no? Como uno no puede entender cómo funciona un central y un grupo de rock tan fuerte, un núcleo de rockeros tan fuerte. Bueno, ahí el presidente del gobierno de ese lugar ha hecho muy buenas migas con la Asociación Hermanos ahí, con Josbel, por ejemplo, que es el que atiende este proyecto, el jefe de célula de Jatibonico, y le da participación en todas las fiestas populares que se hacen ahí para que él haga sus conciertos de rock, para que traiga y haga su festival Puente al Metal. Quiere decir que la Asociación Hermanos ahí existe y es fuerte, pero necesita también de las direcciones provinciales de cultura, de una sensibilidad, también de una voluntad política, o sea, de que se le entienda y de que todo el mundo sea partícipe de los proyectos de los jóvenes, porque en definitiva uno devuelve cultura, uno devuelve esa energía y devuelve esas ganas de
incluir a todo el mundo en el suceso cultural que la Asociación Hermanos Saiz, a lo largo y ancho de todo el país, en todos los territorios, pues propone también con sus proyectos culturales, con toda esta energía que tienen los jóvenes, que tú sabes que renueva todo. Tú que eres una mujer de las letras, ¿qué ha significado el hecho de que la asociación también haya podido impulsar sus propias editoriales en diferentes territorios? Mira, eso es un tema muy, muy bueno, porque las editoriales, ninguna está en La Habana, las editoriales están en las provincias. Y es buenísimo porque los jóvenes escritores pueden acceder a las casas editoras de la Asociación Hermanos Saiz y se puede conocer el trabajo de los escritores ahí en los propios territorios. O sea que pueden, es una oportunidad importantísima. Tú recuerdas que hace unos años era un poco más difícil publicar, era un poco más difícil darse a conocer, pero tenemos excelentes editoriales que han luchado muchísimo por mantenerse y por mejorar en calidad, en todo. Y ahora, en esta misma jornada de la cultura, se van a presentar en el Pabellón Cuba títulos de estas editoriales, que bueno, son provinciales porque están en provincia, pero son muy buenas editoriales y no tienen nada que envidiarle a Letras Cubanas y ni a ninguna editorial nacional. Son editoriales, me gustaría llamarle así, las editoriales de la Asociación Hermanos Saiz, no provinciales. Es un gran privilegio que tiene la asociación. Y eres muy activa en las redes sociales. La asociación también un poco tiene esa presencia más allá de su espacio físico. El espacio digital también está entrando en el mundo de la Asociación Hermanos Saiz, ¿no es así? Sí, porque tú eres amigo mío en Facebook. Hemos tenido la suerte de contar con salas de navegación que se han abierto en todo el país. Entonces los jóvenes creadores pueden ir a acceder a la información, pueden tener su blog, pueden tener acceso a estas llamadas nuevas tecnologías y buscar información también, hacerse presente en el mundo de Internet, que tú sabes que anda un poquitico lento, pero bueno, por lo menos están ahí las salas de navegación y se ha hecho un verdadero esfuerzo. Nuestro país ha hecho un gran esfuerzo porque los jóvenes tengan acceso a esta tecnología y bueno, puedan tener también participación en Internet y se ha visto realmente cómo son los jóvenes cubanos, cómo piensan, cómo sienten, en lo que están escribiendo, que realmente es muy importante que en el mundo se conozca la manera de pensar de los jóvenes artistas cubanos. En esto también la Asociación Hermanos Saiz ha sido muy importante. Yo pienso en que se pueda visibilizar todo este movimiento cultural joven cubano desde el exterior con proyectos de colaboración. Por ejemplo, nosotros tenemos el Rock Solidario, que es un proyecto que tiene que ver con grupos de rock, con Arrabio, en Trinidad y con todo un movimiento de rock en el centro de Cuba. Gracias, Liomila. No, gracias a ti. Un programa para ir más allá de la noticia. El análisis de los acontecimientos internacionales a través de las opiniones de avezados periodistas y analistas de Cuba y otras partes del mundo. La mirada a la realidad nacional a través de comparecencias de directivos de diferentes ministerios e instituciones. El debate de temas del deporte, la cultura, la economía, la ciencia y la historia. Mesa Redonda, todos los días a las 7 de la noche por Cuba Visión. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba. Bueno, y ya mañana están llegando los delegados al segundo congreso de la Asociación Hermanos Saiz. Comenzará el evento nacional y me gustaría, Rubiel, que le pudiera informar a nuestro pueblo a través de la mesa redonda cuáles van a ser los momentos más importantes del congreso, tanto de debate como de participación del arte joven en la capital. Sí, nosotros vamos a estar cerrando este gran proceso que comenzó hace un año. En la villa que va a ser la Escuela Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, va a estar recibiendo a partir de mañana a todos los delegados que ya están, han sido abanderados en todas las provincias y están avanzando hacia, van a estar avanzando en el día de mañana. Nosotros hemos preparado el Congreso Randy de una manera bastante orgánica que funcione también a raíz de todas las discusiones que se fueron fomentando a lo largo del proceso. Tenemos cuatro comisiones que le llamamos transversales que tienen que ver con todo el trabajo de la propia organización. Una va a ser la enseñanza artística, que va a sesionar el día 17 a las 2 de la tarde en el Instituto Superior de Arte. Buscamos también espacios que daba la propia ciudad para que fueran orgánicamente, se enriquecieran también del propio debate, que no ha sido solamente, como lo hemos dicho aquí, de la asociación, sino también que se enriquezcan con la participación de las instituciones que nos acompañan a nosotros en todo este proceso. También está la de Estatuto y Reglamento, que va a sesionar en el Pabellón Cuba, en el Salón de Mayo.
está el funcionamiento económico de las casas de joven creador y todo ese reordenamiento. También no podemos estar de espalda a lo que vive hoy el país, que va a sesionar en La Madriguera, que es la sede de la Asociación de Manos Ayer aquí en la capital, que es una casa de joven creador también que tiene un movimiento y que es también muy natural que se estén discutiendo estos temas. Y la promoción del arte en el espacio internacional, que va a ser en la Fundación Ludwig, que bueno, es muy natural que esté este tipo de espacio funcionando aquí en la capital, y que bueno, también cómo eso representa hoy, o sea, no queda no solamente en los temas nacionales, sino también en el tema internacional y la propia visualización de los creadores en este entorno. Bueno, en la tarde vamos a estar ese día, bueno, el 17 cerrando en el pabellón Cuba como parte de la jornada por la cultura cubana. Hemos querido también que los propios delegados participen junto a nosotros. El pabellón que por estos días tiene una feria. Que desde el 10 estuvimos inaugurando esa gran feria por la Jornada de la Cultura Cubana, que está dedicada al segundo congreso de la asociación, y que queremos también que participen. Ahí se va a presentar un nuevo libro, que es también resultado de las propias editoriales nuestras de la asociación, que se llama Como Raíles de Punta, y que también agrupa un importante grupo de creadores nuestros. Y vamos a estar inaugurando ese día la sala de proyección, la sala que tenemos de proyección de cine, con el nombre de Alfredo Guevara, que también nos acompañó, fue el principal promotor de ese espacio ahí, que también nos acompaña cada diciembre en los festivales internacionales del cine. Y una exposición que se llama Steinman, que fue fundada precisamente a raíz de la participación de cada uno de los creadores de las provincias, que va a estar en toda la galería y el túnel con la parte de la plástica. Nosotros el día 18 vamos entonces a estar sesionando con las que le llamamos nosotros las comisiones artísticas. O sea, cada manifestación, la manifestación de arte plástica va a estar en el Museo Nacional de Bellas Artes, la manifestación de arte escénica va a estar en el Bertolt Brecht, un teatro también, o sea, muy el entorno muy acogedor para los propios creadores de la enseñanza de las artes escénicas. En el caso de la producción audiovisual y la promoción, va a estar sesionando los estudios de animación del ICAI, también a raíz de las propias discusiones que hemos tenido, incluso adelanto, con el ICAI y el ICRT, y vamos a estar sesionando la comisión número 5, la de música, va a tener lugar en el Maxim Rock, o sea, en la Agencia Cubana de Rock. ¿La literatura y la crítica? Va a estar en el Centro Dulce María Loynaz, que es también un espacio natural de los propios escritores, de los propios críticos, que también incluye a lo que habíamos comentado con el tema de la crítica. Eso serían las comisiones. Hay una sesión plenaria el sábado, ¿no? Sí, el sábado estaremos cerrando. En el caso de la plenaria, que lo hemos tratado de dedicar, o sea, queremos dedicarla a cultura, sociedad y educación. O sea, queremos también cerrar todos esos temas que hemos hablado aquí, que no dejan fuera ninguna de las cosas que se han discutido, los temas más neurálgicos, los espacios de debate, que también tiene que ver con la participación de los artistas en toda la participación para llegar a soluciones como parte de la sociedad que somos. Y mientras estén en los debates, seguirán funcionando las actividades de la Feria del Pabellón Cuba, es decir, que estará abierta para toda la población de la capital, esa Feria de la Cultura, que tiene lugar en el pabellón, la sede de la Asociación Hermanos Ahí, que está dedicada a la cultura cubana y al segundo congreso, y donde hay conciertos, hay actividades culturales diversas. Acaban de abrir un café allí en el pabellón Cuba, de conjunto con la EGREN, y bueno, es una opción más que también tendrán durante esta semana los capitalinos, los que estén por acá, por la capital, ¿no? El café de la EGREN no va. Y el café quedará para la historia. Bueno, ¿qué significa entonces, Morlote, para la asociación llegar a este congreso? ¿Qué caminos puede, en tu opinión, dejarles, qué guía marcarle este congreso a la Asociación de Hermanos Ahí hacia el futuro? Mira, Randy, solo por el hecho de habernos permitido hacer un diagnóstico de, esto parece algo médico, pero en realidad es un diagnóstico del estado actual, no solo de la creación y la producción artística, sino de la difusión de esa creación artística, de la manera en que las instituciones acompañan esa creación artística, de los rutos, como tú decías, de los caminos que toma esa creación artística una vez producida, hecha, a veces en la soledad del escritor o en la soledad del artista de la plástica. Ya por eso ya yo creo que es valioso, porque nos ha permitido sobre todo reconocernos en nuestra diversidad, en nuestras calidades y en nuestra, y también en nuestras debilidades. Es decir, cuando uno habla de una organización colectiva distribuida en todo el país, tú hablabas elogiosamente, hablabas de la posibilidad de ganar las casas de joven creador. Yo también pienso en el profundo esfuerzo que hacemos para sostener las casas, para mantener en ellas una programación. Ya yo creo que por eso ese análisis nos ha permitido ya
pensar una nueva etapa de trabajo de la organización. Y esto no es una cosa dicha de manera rutinaria, mucho menos. Es, yo creo que un análisis que nos va a permitir a nosotros la dirección. Hoy la asociación se está renovando mucho. Yo creo que una expresión de eso han sido las asambleas provinciales de balance, los mismos equipos de dirección. Hoy el promedio de edad de la organización está sobre los 20, sobre los 24 años, 23, 24 años, y la organización tiene, por lo tanto, que pensar la utilidad para esos creadores, que tienen otras maneras de hacer y que tienen otras maneras de interactuar con la institución en un momento donde la creación de las obras de arte no dependen a veces de los espacios institucionales. Ese es un tema que la asociación tiene que pensar. El otro, yo creo que es que la asociación tiene que verse también, tiene que pensarse y revisarse en términos de cómo enriquecer la vida espiritual de nuestra gente. Cómo enriquecemos la vida espiritual de nuestra gente. Es decir, yo, la concreción de la obra de arte está allí cuando llega al receptor, cuando hay un público que la vea. Nosotros tenemos una generación, somos parte de una generación que consume esos productos que hacemos nosotros, y que si nosotros, utilizando los medios, los espacios que tenemos, lo hiciéramos mejor, podía llegar también a otros espacios. Y yo creo que otra tarea importante es que la organización tiene que seguirse enriqueciendo desde la diversidad, desde la variedad, porque hubo un tiempo, yo creo valioso, en que la organización fue un espacio también para lo más alternativo, emergente, para esos manifestaciones artísticas que no estaban en la institución en un primer momento. Le abrieron un espacio innecesario. Exactamente. Y luego tomaron el cauce institucional. Bueno, la organización tiene que volver, tiene que estar más presente en las escuelas de arte, en el sistema de enseñanza artística, tiene que estar presente allí en el municipio, tiene que estar presente donde no tengamos casa, hay que estar en la casa de cultura. O sea, yo creo que es un momento en que el país se está representando que necesitamos mucha integración de las instituciones. Y a mí me gusta siempre repetir una idea que hemos conversado varias veces, que hemos tenido la posibilidad de con el vicepresidente Díaz-Canel, de conversar un poco, que tiene que ver con él, con la utilidad que tiene la cultura dentro de esa sociedad, dentro de ese socialismo próspero y sustentable que tenemos que construir los cubanos, que queremos construir. Es decir, hay que pensar bien en términos culturales qué cosa es eficiencia, no hablar de pensar con falsos economicismos, ver dónde es. A veces la cultura no se, el resultado de la cultura no se aprecia de manera inmediata, sino a largo plazo. Bueno, esos son temas que la organización está discutiendo y que le quedan como tarea a partir de este congreso al equipo de dirección de la organización. Un socialismo próspero y sustentable pasa también por un país crecido espiritualmente. Y yo creo que en ese empeño la Asociación de Hermanos ahí tiene mucho que aportar a la sociedad cubana. Así que les deseo muchísimos éxitos a todos ustedes en este segundo congreso de la Asociación Hermanos ahí y en el camino hacia adelante, que involucrará, por supuesto, a muchos más jóvenes hacia el futuro, teniendo siempre en cuenta las esencias, de dónde nacimos, de dónde venimos, como ustedes decían, y por eso es muy bueno que la Asociación de Hermanos ahí haya decidido celebrar este congreso o tipificar este congreso con una canción de Silvio Rodríguez, recordando que la nueva trova es parte de esas raíces de las que ha nacido la Asociación Hermanos ahí, una raíz fecunda que alimenta sin duda a la Asociación Hermanos ahí. Así que quiero despedirme de esta mesa redonda hoy precisamente con la canción tema del segundo congreso de la Asociación Hermanos ahí. Muy buenas noches. Existen los que no tienen nada que perder, ni siquiera la muerte. Menos mal que existen los que no miden qué palabra echar, ni siquiera la última. Se arrima la noche y al día y sudan, si hay calor y si hay frío se mudan, no esperan echar sombras o raíces, pues viven disparando contra cicatrices. Oh, menos mal que existe. Menos mal que existe, menos mal que existe para hacernos.
y llorar debajo de sus huellas con tanto trabajo. Se muere sin decir que muere, sabiendo que la gloria también se está muerto. Menos mal que existe. Menos mal que existe. Menos mal que existe. Menos mal que existe. Menos mal que existe para ser. Los que se inventan un sueño de gratis y no les cuesta pelear. Menos mal. Los que se juegan su alma y que hablen, si de todas formas siempre van a hablar. Que suele suceder, no hay nada que buscar, nada que callar, nada que temer. Simplemente reconocer la voz de la verdad de que no tiene nada que perder. Menos mal. Menos mal que existen los que no dejan de buscarse a sí, ni siquiera en la muerte de buscarse así.